Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Comunicaciones telepáticas, magia, rituales, energía, karma, tendencias, eh, la energía sexual. ¿Mm? Un poco de todo esto voy a, voy a hablar. Primero, eh, ¿qué significa una conexión telepática? ¿No? con alguien, Rodrigo. Bueno, en general las conexiones telepáticas, y los voy a explicar con un ejemplo, porque creo que es la, ma la mejor manera de entenderlo, ¿no? Las conexiones tele telepáticas se dan con personas con las que hay muchas emociones, con las que hay o las que ha habido una relación de amor, y no solo amor de pareja, sino conexiones telepáticas perdón, entre padres e hijos entre abuelos y nietos entre hermanos entonces son distintos tipos de amor generalmente tiene que haber habido o hay muchas emociones mucho amor mucha conexión ¿Mm? eh, el ejemplo es, eh, es muy sencillo no es un ejemplo que uno lo, lo visualiza mucho en mi trabajo Siento esta mañana que mi ex pareja me va a llamar, Rodrigo. Hace cinco meses que no me habla, pero lo siento, lo siento, Rodrigo. Y diez minutos después suena el teléfono: ¿es él o es ella? Y te llama, como si no hubiera pasado más que diez minutos desde la última vez que hablaron. Y te habla de una manera amable, amorosa, cariñosa. Es un ejemplo. Esto fue casualidad, Rodrigo, porque yo justo a usted le comentaba que estoy sintiendo que me llama mi ex. No hay casualidad en este universo. Este no es un universo de, de casualidades, sino de causalidades. Todo tiene causas. Todo está conectado en este universo. Somos energía. Entonces, cuando nosotros pensamos en alguien, y visualizamos a esa persona en mente, ¿no? O, o desde la energía de nuestro corazón, o sea, de una manera amorosa, la visualizamos en la mente. Y de pronto sentimos que nos abstraemos de la realidad y estamos relajados y estamos vibrando en un nivel amoroso y visualizamos el rostro de la persona amada. Y quizá tengamos una sensación en el chakra del corazón o en alguna otra. Eh, parte podría ser del cuerpo, por ejemplo, chakra del tercer ojo, chakra corona, eh, o sea, puede haber miles y miles de posibilidades, simplemente yo estoy contando una para que se pueda entender. Eso que estoy sintiendo, esas sensaciones que tengo, esas visualizaciones mentales sobre esa persona a la cual estoy conectado amorosamente, si la otra persona tiene conexión. En realidad, vos estás emitiendo un mensaje. ¿Y qué dice ese mensaje, Rodrigo? Ese mensaje es lo que podemos decir que vibra en el amor, porque vos lo estás manifestando, ese mensaje, desde el amor. O sea, ahí no hay, no hay ego, no hay te domino, quiero que vuelvas para atrás. Simplemente tú... Tú estás pensando de manera amorosa en esa persona y esa persona tiene conexión en ti y en ese momento empieza también a pensar en ti. Y de pronto uno de los dos decide llamar al otro y el otro levanta el teléfono, se puede sorprender, pero por dentro dice, uy, justo yo estaba pensando en esta persona. Y eso es el amor, eso es la telepatía. También hay telepatía entre dos personas que se odian. Y esto también se ve mucho, ¿no? O una ama y la otra odia, porque uno de los requisitos es que haya conexión para que se den estas telepatías. No se da una telepatía con cualquiera, ¿no? O tú cruzas con, con alguien por la calle y tienes un episodio telepático, es, es más bien raro. Puede ocurrir, claro que, claro que sí, ¿no? No hay que cerrarse a posibilidades. Claro que puede ocurrir, de hecho ocurre. Pero es más común la telepatía entre dos personas. Entre las cuales hay emociones, hay sentimiento, hay amor. Hay amor. Hay un movimiento de energía. La persona, tú simplemente visualizas a la persona y eso mueve tu energía y te pone feliz, te pone contento. O te carga de odio, de enojo. ¿Cómo puede ser que se fue? ¿Cómo puede ser que me hizo esto? Ese es un requisito importante, ¿no? Que haya emociones, sentimiento, eh, que haya habido amor. Algo muy intenso, muy poderoso. El amor, el amor une el amor une. somos energía. para la energía no hay distancia, en todo caso no. Eh, para la magia no hay distancia. entonces tú piensas en alguien y no importa que la otra persona esté a 15.000 mil kilómetros. tú estás en américa y la otra persona está en asia. no importa. el mensaje va a llegar, va a atravesar toda esa distancia porque se mueve en otro plano. La energía, el, pe el pensamiento es una forma de energía, las emociones, esa que, que desplegamos cuando visualizamos a alguien amado o amada. ¿Mm? Entonces, la conexión telepática entre personas que se aman es esta. Ahora, hay que entender que no todos los seres humanos estamos atravesando el mismo tipo de relación amorosa, sino que transitamos distintos tipos de amor en distintos niveles de conciencia y de vibración. Si uno Vamos a explicarlo en un ejemplo. Si uno es una persona joven, con poca experiencia, con muchas tendencias negativas, que venís de una familia disfuncional y tenés muchas heridas emocionales y de pronto aparece una persona que que vos sentís, "Esta es mi alma gemela." Esa alma gemela viene a enseñarte. No necesariamente va a quedar toda tu vida a tu lado, pero viene a enseñarte. Entonces, se va a dar el fenómeno de la telepatía. ¿No? Vos eh, vas a conocer a esa persona, se va a acercar a ti y te vas a sentir enamorada o enamorado, vas a sentir una coincidencia respecto a todo lo que diga la persona, también por cuestiones químicas, hormonales y porque funciona así el enamoramiento, pero también va a haber una telepatía que va a surgir casi en el momento. Vos estás pensando algo y la otra persona está pensando en lo mismo y los dos descubren que de pronto están pensando en la misma cosa. Ahora, eso es una señal de que la relación va a ser exitosa, o sea, esa relación de amor va a evolucionar. Depende, porque si es el ejemplo que yo explico y los dos sostienen una relación tóxica, puede haber mucha telepatía, pero no hay madurez, no hay inteligencia emocional, no hay una gestión adecuada de, de las emociones, no hay un trabajo sobre tu energía. Entonces, probablemente esa relación de amor donde hay telepatía. Que, que es un ejemplo para que se pueda entender mejor, va a atravesar crisis. Si a través de esas crisis puede madurar y evolucionar, la relación va a seguir adelante y se va a volver más poderosa porque superó las primeras crisis. Si no lo hace de esa manera, la relación se va a quebrar, eso va a generar obsesión, dolor, enojo, frustración y a partir de eso vamos a tener que hacer un aprendizaje, pero podría seguir dándose la telepatía porque todavía esas dos personas eh, son intensas entre sí, se quieren, se aman, se desean, hay energía sexual. Después hablo específicamente de la energía sexual. Entonces eh, puede, puede seguir habiendo telepatía. Y si hay telepatía, ¿qué significa, Rodrigo? Eh, significa que, que hay una conexión, pero ¿cómo es la calidad de la relación que pueden sostener? ¿Es una relación amorosa con inteligencia emocional? Eh, poniéndome en la piel del otro o de la otra, o simplemente somos personas tóxicas que no nos damos cuenta que, que, que estamos tóxicos, ¿no? que somos muy egocéntricos, muy narcisistas, eh, y, y no es que estemos locos o algo así, ¿no? sino que estamos en una versión de uno mismo que no es la más amorosa, porque estamos haciendo un aprendizaje en la vida, y la otra persona es igual, es funcional, los dos tenemos una relación de codependencia tóxica, no sé, se pueden poner miles de ejemplos. Entonces, esa relación, por más que haya conexión telepática, no va a funcionar. Pero sí, esa es la relación adecuada en este momento de tu vida que te va a permitir hacer un aprendizaje, que te va a ayudar a evolucionar y, en todo caso, conectar otro tipo de amor. Y cuando vos te desconectes de esta persona, esos episodios de telepatía no lo vas a tener más. La, la telepatía se da o, o se manifiesta en, en lo que. Eh, le decimos a los brujos magia sexual, ¿no? Cuando tú estás en, en, en una actividad sexual con una persona y tienes un orgasmo, en ese segundo del orgasmo tú visualizas a tu ex con la que tú tienes todos estos fenómenos telepáticos, por ejemplo, y esa energía que vos emitís en ese momento o ese deseo o ese pensamiento va a llegar a esa persona. Y, y va a llegar con mucha fuerza porque es en el segundo del orgasmo, donde vos estás en un estado alterado de conciencia, en un estado energético distinto al normal. Entonces ahí se lanzan los hechizos a través del orgasmo, como se dice en la magia sexual. ¿Mm? Ahí es más poderoso el, el mensaje. Entonces tú estás haciendo el amor con un hombre o con una mujer y sin embargo mientras haces el amor con una persona, visualizas que estás acariciando el cuerpo. Y teniendo sexo con el cuerpo de esa otra persona. Entonces ahí, ahí tú, si hay conexión, le va a llegar con mucha fuerza eso a la otra persona. Va a captar, quizá no capte todo esto que, que está ocurriendo, ¿no? De todas maneras, eh, aunque no se den lo, los fenómenos de conexión telepática o de telepatía, vos estás emitiendo un, un mensaje poderoso, fuerte, estás lanzando un hechizo si es que vos durante el orgasmo visualizas a la persona y antes porque eso funciona como un ritual entonces con esto aclaro un poco lo, lo, que, me, lo que me han eh, preguntado en la magia el fenómeno en la magia el fenómeno de, de la conexión telepática es muy importante es muy importante porque si vos, eh, especialmente en la magia de amor, si vos estás lejos de esa persona porque hay una crisis y hay conexión telepática y tú te das cuenta que tú tienes que enmendar errores que cometiste, madurar, evolucionar, lograr una mejor versión de ti mismo, esa mejor versión de ti mismo, si tú trabajas en ti, <coughs> la vas a comunicar de manera telepática a la otra persona. El cambio de vibración en ti lo va a captar la otra persona. Por eso a veces la gente me dice, Rodrigo, pero si yo cambio, ¿no? ¿Cómo la otra persona va a captar ese cambio? Bueno, telepáticamente lo va a cambiar. Usted podría creerlo o no creerlo, ¿no? De todas maneras, eh, tampoco basta eso, ¿no? Porque uno podría captar que algo bueno que la persona, está ocurriendo en la vida de esa persona que yo amo, que está lejos de mí... Eh, algo me atrae hacia esa persona, tiene que haber un cambio grande, está distinta, se ve mejor, uno empieza a sentir todo esto, pero claro, después lo tienes que chequear. Después lo tienes que chequear, o sea, tú te encuentras con la persona y notas que la persona está distinta, está en otro nivel energético y se está comportando de otra manera. Entonces, ha trabajado la inteligencia emocional durante este tiempo. ¿Se comprende hacia dónde voy con esto? Entonces, cuando uno está muy angustiado, O entrado, todo esto tú lo estás proyectando hacia la otra persona y telepáticamente puede ser que lo capte. Entonces tú dices, Yo no, no sé qué le hago a mi ex, pero no se sé quiere acercar a mí, a pesar de que dice que me ama, por ejemplo. ¿no? Es que quizás lo que tú estás emitiendo, la frustración que tú emites telepáticamente sin darte tu cuenta, ¿no? Y la otra persona lo capta, porque telepáticamente es más o menos como un puente entre tú y esa persona por donde circula información por donde circulan imágenes, energías. Entonces, tu estado de ánimo, tu estado emocional, tus imágenes mentales, tu pensamiento quizás lo estás transfiriendo. ¿Y cómo han sido los pensamientos del día de hoy? Muy negativos. Bueno, quizás la otra persona está recibiendo eso y no sabe por qué te rechaza. Por eso a veces, muchas veces las personas eh, emprenden trabajos de magia negra. Quiero que tal... Quiero que mi, mi ex marido vuelva y pida perdón y se arrastre y esto, lo otro, todas cosas negativas. Que, que por supuesto, de lo malo se aprende y tenemos que a veces experimentar esos niveles de conciencia que son un poco más oscuros, ¿no? Y no estoy juzgando a nadie. ¿eh? Hay que experimentarlo y uno después decir, bueno, esto no me ha hecho bien, voy a evolucionar, ok. Pero resulta que tú dices, yo hago todo esto desde el amor y hay conexión y esa persona me quiere, Rodrigo. Entonces, entonces ahí, por esa conexión energética, le estás emitiendo no solo la magia, sino tu estado mental, tu estado de vibración, que es que vos querés ver a la persona sufrir y arrodillarse y que llore y que suplique, y la otra persona no entiende por qué si te ama no vuelve o no se quiere acercar. Siento rechazo, pero no me hizo nada, pero siento rechazo igual. Es que quizás estás captando estados de ánimo mentales, de energía de la persona telepáticamente lo estás recibiendo a través de esa conexión y lo que recibiste genera rechazo. Entonces, por eso explico todo esto, porque es muy importante cómo uno trabaja en uno mismo. ¿Mm? Eh, por supuesto que la conexión telepática no se da solo en dos personas que se aman, ¿no? del mismo sexo, de, de distinto sexo, como sea. Eh, me refiero a relaciones amorosas, sino también otro tipo de amores, ¿no? amigos, hermanos, padres, hijos abuelos, nietos, compañeros, compañeras, eh, porque hay un vínculo emocional que puede ser muy poderoso y muy fuerte. Entonces le sucede algo a un hermano y el otro hermano sin entender bien qué, enseguida se alerta, no sabe qué pasa bien, pero algo pasó grave en la familia. Entonces voy a llamar a mi hermano, a mi hermana, a ver qué onda. Entonces tú llamas y descubres que algo malo pasó, entonces tú ahí estás para apoyar porque no por nada pasan estas cosas. O sea, todo, todo esto que explico eh, sucede para aprender sobre uno mismo, para aprender a gestionar la vida, las emociones. No, no, yo no tengo ninguna crítica respecto a las personas que no pueden gestionar la energía, los pensamientos, las emociones de una manera un poquito más adecuada, ¿no? Y, y cometen toda clase de errores como yo los cometí en mi momento. No, no hay ningún problema en el sentido de que somos seres humanos, hacemos la experiencia humana de la mejor forma posible y nos equivocamos y aprendemos e intentamos equivocarnos menos y quizás nos volvemos a equivocar y después lo volvemos a intentar y, y estamos en una frecuencia más adecuada. Eh, bueno, simplemente para terminar le, le dejo una, una tarea, una pregunta, ¿no? ¿Con quién tú te sientes conectado o conectada telepáticamente? Pénsalo, en este momento visualiza a la persona. ¿Cómo es la calidad de esa relación que vos tuviste con esa persona o que vos tenés con esa persona? ¿Cómo es la calidad amorosa de la relación? ¿Cómo los dos se han comunicado? ¿Se han comunicado desde el amor con inteligencia, captando las necesidades de uno y de otro? ¿O ha sido lo contrario? Porque no, no hay que quedarse solo, piénsenlo, ¿eh? no hay que quedarse solo en tengo una conexión telepática con mi ex, ¿cómo es la calidad de la relación? ¿Los dos están preparados para una relación más amorosa, más madura, más sabia? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, bien. ¿No? Bien también, quizá no sea la persona, quizá, quizá tú no estés a la altura de circunstancias, quizá no es la persona para ti, quizá la otra persona no está a la altura de un amor como el que tú propones, quizá ninguno de los dos. Pero piense.